muerto. ¿Qué dices? Está muerto. ¿Pero quién está muerto, Marianne? ¡Por Dios, habla! ¡Ernest, Ernest! Ay. No, no vayas, Michelle, no vayas. Está muerto. Está muerto. Vámonos. No deben encontrarnos aquí. Es su venganza. ¿No lo entiendes? ¿Qué quieren? Policía, nos han llamado. Lo he dicho. No había tenido tiempo de reaccionar cuando entraron sus hombres. No pensé en el teléfono. No hubiera podido utilizarlo. El cable de entrada está cortado. Sin embargo, el aparato mural del almacén donde ha aparecido su socio funciona. Son líneas diferentes. Cuando alquilamos ese almacén, el teléfono estaba ya ahí. Señora Leroy, usted ha dicho que intentó llamar a su marido. ¿Cuándo fue? No sé, tal vez media hora. Estaba asustada. Cuando él salió del despacho. ¿Él? ¿Quién? Ernest. Es decir, el señor Clouseau. El teléfono no daba la señal. Señora Leroy, ¿quiere explicarme ordenadamente por qué vino y qué ocurrió exactamente? Yo estaba en mi casa preparando las maletas. Como mi marido le ha dicho, nos íbamos de vacaciones. Todo muy apresurado. Pero Michelle no estaba seguro de tener otra oportunidad. Serían las 7 cuando llamaron a la puerta. Pensé que era la asistenta. Ernest. ¿Puedo entrar? Claro. ¿Contenta por las vacaciones? Teníamos derecho, ¿no crees? Tu marido me manda con una misión. Debo llevarte conmigo. ¿Dónde? Os he preparado una modesta cena de despedida. Oh, Ernest, eres muy amable. Pero ya ves cómo estamos de tiempo. Oh, no puedes negarte. Bastante trabajo me ha costado convencer a Michelle. En unas horas estaremos de vuelta. ¿Dónde está? ¿Quién? ¿Tu marido? Nos espera en el despacho. Quiero aprovechar hasta el último momento. ¿Qué tardarás en estar lista? Ya estoy.
Espléndido. Cuando quieras. Ay, espera, se me olvidaba. ¿Qué es? La asistenta está a llegar. Y si no me encuentra, se irá sin hacer nada. Es nuestro buzón convencional. Un momento, he olvidado mi cartera. Bien. ¿Vamos? Cuando quieras. Tenéis que pensar en modernizar esto. Tiene un aire siniestro. Buenas noches, señora Leroy. Buenas noches, señor Cruzó. Buenas noches, Michaud. Había pagado ya la general. ¿Y Michel? ¿Dónde está? Debe andar por el almacén. Voy a entrar. Siéntate. Insisto que necesito resolver el asunto enseguida. Y yo insisto, señor Bernard, en que tendrá usted que esperar hasta el lunes. Buenas noches, señora Leroy. Buenas noches. Ernest, te ruego que no me dejes sola. ¿Esa habitación es tan sombría? ¿Le has visto? Parece que ha tenido que salir. No tardará. Puede que sea él. Oiga. Oiga, Michu. ¿Es usted? Oiga. ¿Quién es? Alguien que se ha equivocado. Me pareció la voz de Michel. No. No era él. No me gustaría que nos retrasásemos mucho. Podríamos enviarle recado con el guarda. Michu ha tenido que salir. Tenía que hacer algo durante media hora y me ha pedido permiso. Estamos tú y yo solos. ¿Tienes miedo? ¿Miedo? ¿Por qué? No pretenderás asustarme. Eres feliz, María. ¿Y por qué no habría de ser feliz? La vida para las personas felices tiene mucha importancia. Pienso que para todo el mundo. No. Hay gentes con el tiempo contado. Personas a quienes ni siquiera el reproche les está permitido. Porque hacerlo supone de algún modo renunciar. No te entiendo. ¿Renunciar a qué? A la venganza. Ernest, casi me asustas. Tienes motivos. ¿Qué es lo que pretendes? ¿Y dónde está Michel? No lo sé. No te inquietes todavía. Voy a buscarle. Thank you.
Ernest. Ernest. ¿Estás ahí? Y tropecé con Michel, mi marido, que entraba. ¿A qué vino a su oficina a estas horas, señor Leroux? Estaba muy intranquilo por mi mujer. Ernest Clouseau, mi socio, no era normal. Nos conocíamos desde muchachos. Heredamos juntos el negocio de nuestros padres. Pero nunca llegué a saber si era mi amigo o si por el contrario me odiaba. Estaba siempre conmigo. Pero como se puede estar con una liebre a la que se vigila para que no se escape. Tuve esa misma sensación más acentuada que nunca esta tarde, cuando él llegó a la oficina con algo de retraso. ¿Qué tal, Ernest? ¿Qué te dijo el doctor? Nada. Nada importante. ¿Cuándo os vais? Acaban de confirmarme las plazas para mañana. Todo queda en orden. ¿Cuándo volvéis? Dentro de 2 meses. Ya te lo dije. ¿Por qué? Oye, Ernest, me es imposible retrasar más este viaje. Se lo tengo prometido a Marianne desde hace mucho tiempo. No hay nada que... Supongo que aceptaréis mi cena de despedida. Gracias, Ernest. Eres muy amable, pero va a ser imposible. Tenemos un montón de cosas que preparar. Como quieras. Estoy seguro de que Marianne me reserva las maletas. Además, quiero terminar una serie de asuntos. Por cierto, cuando termines esa carta, ¿quieres echarle una ojeada a estos papeles? No es una carta, sino un estudio económico sobre el nuevo modelo. Termino.
Te dejo una nota sobre asuntos pendientes. Especialmente el caso Werner. Yo, la verdad, desearía darle satisfacción. Es un buen empleado. Las llaves están en el cajón. Ah, no, no te olvides de llamar a Miller de Morlaix. Entérate si llegó bien el pedido. ¿Es todo? Creo que sí. ¿Vas a salir? Estaré fuera unos minutos. ¿Qué es lo que me dice la señorita Laborde? ¿Tenemos billete? Para mañana. Ay, demasiado precipitado. Hay un montón de cosas que hacer. Necesitaré dinero. ¿Cuándo pensáis cambiar los muebles y comprar cortinas alegres? No hable siquiera de eso. Ya sabes cómo es Ernest. ¿Cuánto? Sigue tan maniático. Creo que con 100.000 bastará. ¿100.000? ¿Cómo ha reaccionado? No lo sé. Estos días está especialmente raro. A veces siento su mirada en mí de una forma. Parece que me reprocha el vivir, el ser feliz, el estar sano. Siempre le has tenido manía. ¿Pero por qué va a odiarte? ¿Qué hay, señorita Laborde? El señor Müller al teléfono. Pase la llamada aquí. Bueno, te dejo. Señor Müller, encantado de oírle. Pero, ¿qué le impide aceptarlas? ¿Mal estado? Veré el asunto ahora mismo. Enviaré un técnico para... ¿Yo? No, no me es posible ir. Salgo mañana a primera hora de viaje. ¿Al extranjero? Irá mi socio, el señor Clouseau. ¿Ah? Sí. Desconocía que hubieran tenido ustedes un incidente. A mí me es imposible. Está bien. Salgo en un instante. Dentro de 2 horas estaré en Morlaix. La oficina estará abierta, supongo. Ya. Bien, hasta dentro de 2 horas. ¿Se ocupó usted de la expedición de Morlaix? Sí, señor. Müller acaba de llamarme. ¿Rechaza la mercancía? Y se reserva el derecho de pedirnos una indemnización si no puede cumplir con sus clientes. Yo mismo revisé ese envío. Lo revisó mal. ¿Puedo ir a Morlaix el lunes? No. Quiere tratar conmigo. Debo ir ahora mismo. Diga a la señorita Laborde que entre. Cuando vuelva el señor Clouseau, llámele la atención sobre esta nota. No puedo esperarle. Llame a mi casa dentro de media hora e insista hasta que pueda hablar con mi mujer. Dígale que salgo de la ciudad y que estaré de vuelta hacia las 11 de la noche.
Dígale también al señor Clouseau que no encuentro... nada más. Gracias. Buscaba ese estudio económico que estabas haciendo sobre el nuevo modelo. ¿Tratas de controlar mi tiempo? ¿Qué quieres decir? No... Has estado revolviendo mi mesa. ¿Qué pensabas encontrar? Ese estudio, ya te lo he dicho. Mi intención era revisarlo en el coche. No tienes por qué. Yo me ocupo de ello. ¿Qué te ocurre, Ernest? Nada. Simplemente sé a qué atenerme. Deja ese tono, te lo ruego. No me ruegues nada. Ya es tarde. ¿Qué quieres decir? Lo sabrás muy pronto. No creas que puedes escapar así. ¿Escapar? ¿De quién? Estás enfermo, Ernest. Haré ese viaje preocupado. Todavía no te has ido. ¿Puedes decirme qué diablos te ocurre? No puedo perder más tiempo. Tengo que salir para Morlaix cuanto antes. No me voy tranquilo. Sé que algo no marcha bien. ¿Puedo hacer algo por ti? Trata de hacerlo por ti mismo, si puedes. Está bien. No voy a perder el tiempo en adivinanzas. Por fortuna, mi coche se averió antes de llegar a Morlaix. En la oficina de Miller, a donde llamé para advertir mi retraso, nadie me esperaba. No había quejas sobre el envío. La llamada de Miller había sido falsa. Cuando regresé, mi mujer no estaba en casa. Empecé a intranquilizarme. Llamé a la oficina. Alguien descolgó, pero sin contestar. Cuando mi secretaria, a la que telefoné a su casa... me dijo que mi socio se había encargado de transmitir mi recado a Marianne. Sentí miedo y vine aquí. Eso es todo. ¿Tiene usted algo más que decirme que pueda servir para esclarecer este caso? Está suficientemente claro. Clouseau se ha suicidado. Quiso implicarnos a mí y a mi mujer. ¿No lo ve así? Me temo que no. Y le diré por qué. En esta oficina ha muerto un hombre. Cerca del cadáver no había ningún arma. Nadie puede dispararse un tiro en la cabeza y sobrevivir lo suficiente para esconder el arma o para arrojarla por la ventana. Una pequeña abertura a casi 2 metros del suelo. Dentro del edificio no estaban sino usted y su esposa. Las ventanas posteriores dan sobre el mar. Nadie pudo entrar ni salir por ellas. Todo esto quiere decir que Ernest Clouseau ha sido asesinado por alguien que estaba dentro. Uno de ustedes dos, salvo prueba en contrario. Pero no se da cuenta. ¡Es una trampa! Me alejó de la ciudad con la excusa de Miller. Sin duda fue el mismo quien hizo la llamada. Así disponía de tiempo para traer a Marianne aquí. Puede que sea como usted dice, pero... un odio capaz de sacrificarse a sí mismo para cumplir su venganza sería poco menos que excepcional. Además, ¿dónde está el arma?
Tú no dudas, ¿verdad? ¿No creerás que yo...? ¿Por qué viniste? Señora Leroy, ¿prefiere que continúe interrogándola en presencia de su esposo o...? ¿Qué quiere decir? Siéntese. No tengo nada que ocultar. Como guste. ¿Estaba usted citada esta noche con el señor Clouseau? ¿Citada? Sé exactamente, comisario, ¿hasta dónde? Yo también lo sé. ¿No recibió usted esta carta? Es una cita para esta noche escrita o fechada hace 2 días por el señor Clouseau. Es su letra. Su tono indica cierta intimidad. Esto es una... Puede que lo sea. Estaba en su casa, que mi ayudante ha registrado mientras nosotros conversábamos aquí. Deficientemente escondida. Lo que me hace dudar. Señor Leroy, ¿no descubrió usted, tal vez por azar, esta misma carta y vino a la cita dispuesto a defender su honor? Ha cerrado bien el círculo. No ha descuidado detalle. Tiene que entenderlo. Él, Clouseau, ha preparado todo antes de darse muerte. Lo ha preparado de tal modo que no hay salvación para nosotros. Puede que sea así, pero olvida un detalle. Falta el arma. Y esto es una evidencia más que suficiente para dirigir todas las acusaciones contra uno de ustedes. Una pistola del calibre 7.65, según el informe provisional de los expertos, ¿no? ¿Eh? Ah, sí, sí. ¿Qué es, señora Leroy? ¿Qué hay dentro de su bolsa? Démelo. No sé, no lo entiendo. No lo había visto nunca. Es un 7.65. Falta una bala. Está fría. ¿Es suya ese arma? Es mía. Todo el mundo lo sabía. Estaba aquí. Pero... ¿cómo...? Démela. Envíela al laboratorio. Démela, señora. No. No se muevan. No van a hacerle el juego. ¿A quién, señor? ¡Quietos! A él. A mi socio. Lo dejó todo bien planeado. Quiere hacernos pagar su propio suicidio. Vamos a salir de aquí. No, Michel, no. Sí, sí, Marianne. No podemos hacer otra cosa. No podrán escapar. Y aunque lo logren, ¿a dónde van a ir? Está usted agravando su situación. Deme ese arma. ¡Quietos! No he matado nunca a nadie, comisario. ¡No me obligue a hacerlo! Sí, no, Michel, no. Ese es de Michu, el guarda. Clouseau lo mandó fuera. A un recado de la señora Leroy, según parece. Este es de Bernard. Estuvo en la oficina aquella noche y efectivamente discutió con Clouseau. Aquí está la declaración de la secretaria. No avisó a la señora Leroy del viaje de su marido porque Clouseau le dijo que ya se encargaría él de hacerlo. Ah, y esta es de un relamido, señor Pepín. Su jefe de sección de la firma Müller, que confirma lo que suponíamos. Nadie había llamado para quejarse de ninguna expedición. ¿Qué piensa, jefe? Parece claro que fue Clouseau mismo quien lo organizó todo. Llamó a Leroy haciéndose pasar por Müller. ¿Se dio muerte para hacer caer la responsabilidad sobre su socio?
mi querido Camus, la vida merece la pena de ser vivida. Y esto, como dijo un filósofo, es cierto para la mayor parte de las personas, pese a la miseria, a la crueldad, a la infelicidad y a la muerte. Porque no iba a ser cierto para nuestro señor Clouseau. ¿Era tan grande su odio como para renunciar a esa vida tan preciosa? No lo creo. Hace falta un motivo más fuerte. Una chispa. Una causa inmediata. No parece fácil encontrarla. El informe de los expertos fiscales no arroja nada sospechoso. Tampoco el inventario, revisado por ese empleado Bernard. ¿Está todo? Sí. Bueno, falta una balanza. ¿Una balanza? Sí, un modelo antiguo. Lo tenían arrumbado en el almacén. Tengo el número y el tipo. Algo sin valor. Es curioso. ¿Qué es curioso? ¿Y de la pistola qué? Ah, pertenece a la empresa. Tenía la documentación en regla desde hace varios años. El percutor tiene un defecto. Eso le salvó la vida. Compruebe esos datos con los registros de prefectura. Y vea si se ha dado de alta estos días algún arma de las mismas características. Comisario Bellán, llame ahora mismo desde cualquier otro teléfono. ¿Sí? ¿Quién? Doctor Casabianca. Ya. ¿Qué le dijo la telefonista? Ya. Comisario, felicíteme por habérseme ocurrido llamar. La prefectura ha dado un dato interesante, muy interesante. Cabú, le felicito. ¿De qué se trata? El sábado, el día de los hechos, por la tarde, el comercio Jutton e Hijos 27 de la calle Schaufra pasó notificación de la venta de una nueva pistola a la sociedad Leroy Clouseau. La adquisición se amparó en la documentación de la antigua arma que el comprador aseguró se había perdido. Calibre 7.65. Sí, una Mauser del 7.65. Idéntica a la otra. Que interroguen al vendedor. Ah, y que le muestren una foto de Clouseau. Creo que reconocerá a su cliente. Ya he dado la orden, comisario. Perfecto, Capú. Avanza usted rápidamente. Algo más. Busque la dirección de este doctor Casabianca y cítalo. Creo que tiene algo importante que comunicarnos. ¿En relación con el caso de Clouseau? Sí, acaba de telefonear a la empresa. Quería hablar sobre una nota de honorarios del señor Clouseau. Sí, inspector. Es decir, señor comisario. Yo traté al señor Clouseau como médico. Pero en realidad solo estuvo un par de veces a verme. Hace unos 10 días y el sábado a primera hora de la tarde. Era muy difícil hacer nada, aunque no imposible. ¿Qué quiere decir? Cuando el señor Clouseau acudió a mí, el resultado de la biopsia era concluyente. Su dolencia estaba muy avanzada. Cáncer. ¿Cuándo lo supo su cliente? En su segunda visita, es decir, el mismo día de su muerte. Doctor, una última pregunta. ¿Cuál fue la reacción del señor Clouseau al saberlo? Estaba muy afectado, supongo, porque su expresión no lo traslucía. Yo traté de hacerle comprender que la medicina actual ha conseguido curaciones y tratamientos que hace unos años era imposible sospechar. Y aun entendiéndome, parecía no querer oírme. Estaba muy nervioso. Algo le obsesionaba. Se marchó sin decirme adiós y me dejó con media frase en la boca. Bueno, en fin, yo no sé si todo esto... Sí. Me resulta de gran utilidad. Me faltaba la chispa capaz de desencadenar un sistema de pasiones contenidas durante años. Ahora sé que existe. Sin embargo, hay algo que me preocupa.
El hombre que ocupaba esa mesa ha demostrado que es capaz, en un momento de excitación, de disparar un arma. Las restantes circunstancias también le acusan. No tiene ni un solo argumento en su favor. Pero si él o su mujer cometieron el crimen, disponían de un medio extraordinariamente sencillo para crear al menos una duda razonable. Les bastaba con dejar la pistola homicida junto al cadáver de Clouseau. Y si no lo hicieron es porque no tenían ningún arma. O porque no sabían que dentro del bolso de la señora Leroy había una. ¿Eso quiere decir que no son culpables? En esa otra mesa se sentó durante mucho tiempo un hombre extraño. ¿Odiaba a su socio? Es muy probable. Podía verlo día a día, esperando, sin prisas. Sin prisas hasta que interviene el dictamen médico y nuestro hombre piensa que el viaje de vacaciones le aleja definitivamente de cualquier posibilidad de venganza. ¿Qué hizo entonces Clouseau el sábado por la tarde cuando supo que todo lo que tenía que hacer debía hacerlo ya? No, no es difícil imaginarlo. Sin duda preparó todo su plan. La carta. Querida María, me arriesgo a escribirte de nuevo, aunque temo que Michel, por un azar, pueda descubrir esta correspondencia. Quiero hablar contigo. Sé que él te obliga a este viaje de vacaciones. ¿Podrás venir por última vez? Te espero. Llamada telefónica fingiéndose Miller, la compra del arma y la invitación a Marianne para traerla al despacho. Un momento, he olvidado mi cartera. De Michou y Bernard, con quien no contaba, recibe la llamada. Clouseau no responde. Sabe que su socio intranquilo no tardará en volver. Es preciso actuar rápidamente. Así que deja a la señora Leroy sola, desconecta la luz y el teléfono y, tras aprovechar un descuido para depositar el arma en el bolso, se encierra en el almacén desde donde telefonea a la policía. ¿Y después? ¿Después? No sé lo que pudo ocurrir. Así que, mi querido Cabú, toda esa hipótesis se vuelve inaceptable. ¿Qué quiere decir? Lo de siempre. Nadie puede darse muerte y esconder después el arma. ¿Nos vamos? Buenas noches. Me dijo Michou que tal vez me necesitara. Ah, no, no, muchas gracias. Nos íbamos ya. Cada vez que miro hacia esa puerta, a mí también me produce una... Sí, es siniestro.
mientras estuve haciendo el inventario. Le aseguro que no fue un trabajo agradable. Descuelgue el teléfono. Ahora mire a su alrededor. ¿Qué ve? Esas cajas, lo de siempre. ¿Todo está igual que siempre? Supongo que sí. No sé. Trate de saberlo, es muy importante. Clouseau acaba de llamar a la policía. Ya no tiene tiempo. Tiene que actuar. Desde este punto, mira a su alrededor. Porque el hombre Cabú siempre se apoya en su entorno, en las cosas que le son familiares. Busca la solución sin ir lejos de sí mismo. No conoce sino un trozo del mundo y cree que en él reside toda la verdad, todas las soluciones. Esto, que puede parecer tan abstracto, debió de ser verdad también en un momento dado para Clouseau. Precisamente en su último minuto, miró a su alrededor y... ¿qué vio? No sé. Cajas, embalajes... Espere. Hay algo que sí ha cambiado. Pero en fin, creo que... ¿Qué es? Ese cajón. El día que el señor Clouseau apareció muerto... quiero decir, cuando dos días después me ordenaron revisar el inventario... me di cuenta de que alguien lo había movido desde su sitio bajo la ventana. Ayúdenme a volverla a su antiguo lugar. Esperen, puedo hacerlo solo. No pesa mucho. Solo contiene el sobrante de dos o tres balanzas. ¿Balanzas? Sí. Modelos anticuados, como este. Señor Bernard, ¿fue una balanza como esta la que faltaba cuando se comprobó el inventario hace unos días? Muy parecida. Es un modelo sin valor. Debía estar en este mismo cajón o en uno de estos otros. ¿Una balanza con sus mismos platillos? ¿Con sus mismas pesas? Muy parecida. Con sus accesorios. Cometió un error. Sí, cometió un error. ¿Quién? Nunca puede resultar perfecto. ¿Le arresto? Oiga, ¿qué? Ahora lo veo totalmente claro. Un hombre inteligente. El señor Bernard Cabú no tiene nada que ver con el caso. Es a él a quien debemos la solución. ¿La solución? ¿Cómo? Hemos solucionado el caso. ¿Pero y el culpable? Son tres, no uno. Conocemos tres responsables de la muerte de Ernest Clouseau. Pero desgraciadamente no podemos arrestar a ninguno de ellos. Son el odio, el diagnóstico del doctor Casabianca y las vacaciones del señor Leroy. Sin estas tres circunstancias, Clouseau no se hubiera dado muerte organizando toda esta compleja historia para perjudicar a su socio. ¿Pero cómo? Se lo voy a explicar. No, deme su pistola. Y un trozo de cordel. Esto es lo que Clouseau hizo. Comprende usted el resto. Se disparó en la cabeza. Su mano se abrió sin vida
y la pistola, arrastrada por el contrapeso, subió hasta la ventana, perdiéndose para siempre en el mar. Así. ¿Por qué hizo desaparecer la balanza? Porque la falta de una sola pesa de kilo hubiera podido inducir a pensar en el método empleado. ¿Cuál fue su error? El volver ese cajón a su lugar cuando siempre estuvo aquí, bajo la ventana. A Clouseau el cajón se le ofreció erróneamente como un camino que conduciría hacia la única salida. Por eso decidió moverlo de su emplazamiento, haciendo que el bueno de Bernard, a quien usted por un momento creyó sospechoso, se diera cuenta del cambio.